Chicos, vamos con más noticias del Barcelona. Vamos a ver cómo ha ido el partido de liga entre el Huesca y los culés. Lo último de Laporta, el fichaje que prepara el expresidente del Barça para a la vez poder mantener a Messi en el equipo. Y lo último, precisamente, del argentino que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, chicos, a ver cómo ha ido el partido de hoy de Liga en el Alcoraz, en Huesca. Victoria del Barcelona, 0-1. Con gol de Frenkie de Jong en el minuto 27, vamos a ver, por ejemplo, la alineación, el 11 titular que ha sacado Ronald Koeman esta noche, con Marc-André Ter Stegen en portería, con Serginho Dest como lateral derecho, Jordi Alba por la izquierda, centrales, Climent Lenglet y Ronald Araujo, centro del campo con Frenkie de Jong, Sergio Busquets, con Pedri, Messi y Dembélé en las medias puntas y arriba, como delantero centro, Martin Braithwaite. Salieron durante el transcurso del partido Antoine Griezmann, Miralem Pjanic y Óscar Mingueza. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 4 para Huesca, 20 para Barcelona. Tiros a puerta también 4 para los locales, 7 para los visitantes. Posesión 30% para el Huesca, 70% para el Barcelona. Pases 345 los aragoneses, 793 los culés. Haciendo unos pases 81% para Huesca, 91% Barcelona. Faltas 12 para los locales, 11 para los visitantes. Una tarjeta amarilla para Huesca, ninguna tarjeta roja. Fueras de juego 1 Huesca, 3 Barcelona. Y saques de esquina 2 para los ostenses y 6 para los barceloneses. Por tanto, chicos, clasificación que queda de la siguiente manera. El Atlético de Madrid, que ha vuelto a ganar en el campo del Alavés con un gol de Luis Suárez en el minuto 90 de partido, sigue líder indiscutible con 38 puntos. Le sigue el Real Madrid a 2 puntos con 36, pero con 2 partidos más. Real Sociedad tercero con 30, 29 para Villarreal, y Barcelona quinto con 28 puntos, por tanto a 8 puntos del Real Madrid con un partido menos y a 10 puntos del Atlético de Madrid con un partido más. Vamos ahora, chicos, a analizar muy rápidamente qué está pasando con Philippe Coutinho desde que ha llegado al FC Barcelona. Y es que el brasileño está agafado en Can Barça. La relación entre el club y el jugador ha sido, es y apunta a ser un fracaso tras lo que significó el segundo mayor traspaso de la historia del fútbol, 120 millones más 40 en variables. Tal y como confirmó el Barcelona este sábado, Coutinho se perderá 3 meses de competición por una lesión en el menisco izquierdo y se perderá los octavos de Champions, la Supercopa de España y las próximas eliminatorias de Copa del Rey. Entre una cosa y otra, Coutinho no solo no termina de encajar en el Barcelona, sino que la imagen que está dejando en el Camp Nou es lamentable, lo que le ha hecho ganarse algunos pitos de la afición azulgrana cuando había público en las gradas. Llegó como el sustituto de Neymar, pero no logró afianzarse en el esquema de Valverde y salió cedido rumbo al Bayern de Múnich. En Alemania tuvo momentos donde parecía que sí, e incluso le marcó al Barcelona en Champions, pero la realidad es más bien otra. Su irregularidad es palpable en los últimos años. Esta temporada Coutinho arrancó bien con Koeman, dando la sensación de que podría liderar la nueva hornada de futbolistas con clase que trae este nuevo proyecto culé. Sin embargo, con el paso de las semanas, el jugador de la canareña ha vuelto a desaparecer y encima las lesiones no dejan de azotarle. Por tanto, chicos, 3 meses que va a estar de baja un Coutinho sin suerte en este equipo. Vamos ahora a hablar, chicos, del fichaje que prepara Laporta para retener a Messi. El Barça está haciendo todo lo posible para evitar que Lionel Messi se vaya en el mercado de fichajes de verano, y el último movimiento sugiere que otra transferencia agradable para el argentino pueda estar en camino. Lionel Messi envió vibras positivas después de su última entrevista con La Sexta, cuando mencionó la satisfacción que tiene en Barcelona después de la debacle del verano. El jugador de 33 años no mencionó concretamente lo que le depara el futuro, pero sí mantuvo la puerta abierta para quedarse en el club.
Sin embargo, todavía se mantiene firme en su postura de querer un proyecto ganador. Es probable que Joan Laporta sustituya al presidente interino Carles Tusquets a final de esta temporada, incluso antes de su posible nombramiento. El candidato a la presidencia de 58 años está haciendo todo lo que está dentro de sus competencias actuales para garantizar que el club entre en una situación de paz con inmediatez. Dicho esto, ahora tiene un plan para mantener a Messi en el club por más tiempo, dice el diario Gol. Laporta buscará traer a Sergio Agüero del Manchester City. El delantero argentino es libre de negociar con clubes extranjeros en la actualidad, ya que no queda claro si continuará en el Etihad Stadium. El contrato de Agüero llega a su fin en junio, lo que significa que será un fichaje libre para los gigantes culés. La llegada de Agüero a Camp Nou puede ser suficiente para convencer a Messi de que se quede, ya que ambos comparten una cálida relación personal desde hace mucho tiempo. Recientemente la Pulga sí concretó cómo Josep María Bartomeu los separó de sus amigos del club, supuestamente apuntando hacia las ventas forzadas de Arturo Vidal y Luis Suárez antes del inicio de temporada, sin olvidarnos de Neymar. También desde el punto de vista deportivo, Agüero sería un fichaje glorioso para el papel de delantero. Griezmann y Martin Bradway no han estado a la altura de la facturación esta temporada, anotando colectivamente solo 5 veces en partidos de liga esta temporada. No hace falta decir que el tirador del City ya ha jugado en la máxima categoría española con el Atlético de Madrid, por tanto, chicos, sería un fichaje bastante interesante. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, para finalizar, precisamente de lo último de Leo Messi. Y es que el argentino lleva años haciendo historia con el Barça y cada temporada alcanza un nuevo récord para su colección. Esta campaña, por ejemplo, superó a Pelé como el futbolista con más goles con un mismo club en la historia del fútbol, 644 por los 643 de O'Reilly. El 10 pasó al brasileño hace unas semanas con su gol contra el Valladolid en el triunfo de los Blaugrana en Pucela. Pero al de Rosario no le basta con ese récord y este domingo ha alcanzado otro contra Huesca. El 10 ha regresado al 11 titular del FC Barcelona después de su ausencia contra el Eibar y alcanza de esta manera su partido número 500 en la liga con la elástica barcelonista. Un hito para el delantero que acabará su carrera en el top 1 en prácticamente todos los apartados estadísticos del Barcelona. Es una lástima que el capitán culé pueda marcharse del conjunto este mismo verano, ya que habrá récords que no podrá alcanzar en caso de que se vaya. El 6 veces Balón de Oro termina contrato en junio de 2021 y todavía no sabe si renovará o se irá completamente gratis. Su futuro es todo en incógnita y solo él sabe lo que quiere hacer de cara a la temporada que viene. En Twitter, el conocido periodista Mr. Chip ha asegurado además que Leo se ha convertido en el primer jugador extranjero que llega a los 500 partidos en toda la historia de la liga. Por otro lado, ha dejado claro que el capitán deberá quedarse al menos hasta 2024 en el conjunto barcelonista si quiere convertirse en el futbolista con más encuentros en el campeonato en total. Ese récord a día de hoy sigue perteneciendo a Andoni Zubizarreta, ex portero del Barcelona, que jugó un total de 622 partidos en Liga Santander. Hay que decir que desde el Barça el próximo presidente intentará mantener a la estrella albiceleste, aunque no será nada fácil. Todos los precandidatos han asegurado que harán todo lo posible para que Leo siga, pero la delicada situación económica por la que pasa el club podría ser un problema. Se comenta que para seguir el 10 tendrá que bajarse el salario considerablemente y eso podría no gustarle en absoluto. Por tanto, chicos, 500 partidos ha alcanzado un Leo Messi que sigue haciendo historia. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!